Buenas tardes. A few Mexican Spanish words. Algunas de mis palabras en español. Denise and I have had a glorious time here with you this weekend. Denise y yo hemos tenido un tiempo glorioso este fin de semana. How many of you have been here for the conference? ¿Cuántos estuvieron aquí en la, para la conferencia? All right. Muy bien. Awesome. Well, excelente. It's been wonderful. We've loved being here to share with you. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes compartiendo. You know, we tell people we are two of Jesus's, his disciples, his uneducated fishermen. We're two of his uneducated fishermen. We're two of Jesus's uneducated fishermen. Ah, somos unos dos de sus. We're just two plain people from West Texas, amazed at what God has done in our lives. Somos sí personas que vienen de Texas para compartirles a ustedes de la palabra. We can't believe we get to do what God has called us to do. No podemos creer lo que Dios nos ha llamado a hacer. We wake up every morning and gonna go, thank you, Lord, for allowing us to be here. Nos levantamos cada mañana y le damos gracias, Señor, por estar aquí. And thank you for coming and being a part of this conference weekend. Gracias por haber venido y formar parte de esta conferencia. We have a passion for families. Tenemos una pasión por las familias. Because the family is the foundation of the church. Porque right? Las familias son el fundamento de la iglesia. It's the foundation of any nation. Es el fundamento de cada nación. So goes the family, so goes the church. Así como va la familia, así también va la iglesia. So goes the family, so goes the nation. Así como va la familia, así también es la nación. So family is important to us. Así que la familia es importante para nosotros. So we offer Bible study materials to get men and women into God's Word. Nosotros ofrecemos materiales bíblicos para la familia. And this is these are the Bible studies that we have. Estos son algunos de los estudios bíblicos que tenemos. And these the numbers you see under the books. Los números que ustedes ven abajo de los libros. That is the number of translations that we have in that book. Es el número de traducción de lenguas que hay. We prayed about a Spanish translation in 2001. Oramos por la traducción al español en el 2001. We live in Houston, Texas. Vivimos en Houston, Texas. Half the people speak Spanish. Allá hablan, la gente habla español. And we say, we cannot reach half the people of Houston because we don't have a Spanish translation. No podemos alcanzar a la mitad de las personas de Houston porque no tenemos una traducción en español. So Denise called a prayer meeting. Así que Denise llamó a un tiempo de oración. She called all her prayer warriors to come and pray. Le habló a todas sus amigas guerreras de oración para que vinieran. Only praying for a translation. If God wants us to have a translation in Spanish or not. Yes or no. La petición era para que hubiera una traducción en español, sí o no. So we prayed all day long. Así que oramos todo el día. At one point, one of the ladies cried out to God. Y en algún punto, una de las mujeres clamó a Dios. Lord, we pray that we will cross the Rio Grande into Mexico and to South America. Señor, with God's word. Y el clamor fue, Señor, te pedimos que este material cruce el río Bravo, el río Grande, hasta Sudamérica. And we were like, wow, God's going to do something here. Felt it, we could feel it. Y se dijeron y sintieron, Dios va a hacer algo, Dios está haciendo algo, va a hacer algo. The next day, a woman, a lady walked into our ministry office. El siguiente día, una de estas mujeres vino a la oficina de nuestro ministerio. And she said, I don't know if you've been praying about a Spanish translation or not, but here's a check for a translation in Spanish. Y le dijo, yo no sé si han estado orando por una traducción en español, pero aquí les doy un cheque para que busquen traducir este material. And it was the exact amount that we needed to start the Spanish translation. Era la cantidad precisa para empezar con la traducción en español. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. So, we began the Spanish translation. Así que empezamos con la traducción en español. And God has continued to bless us with the Spanish speaking people across the land. Y Dios nos empezó a bendecir con personas hispanohablantes.
But this is our first time, my first time in Central Mexico. Pero esta es la primera vez que yo estoy en el centro de México. And we love it here. Y nos encanta aquí, yeah. Nos gusta mucho. Yeah. We've been to Costa Rica, hemos ido a Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua, Panama, Guatemala, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. That's Uruguay, yeah. Peru, all those Spanish countries, praise todos, God. Todos esos lugares que hablan español. We have ministry partners in all those nations. Y hemos tenido personas que nos han ayudado en estos lugares. But what we see all over the globe, no matter where we go, is there's a battle for the family. Pero no importa dónde vayamos nosotros, lo que sí vemos es de que hay una guerra con las familias. And this is a scripture that we've kind of it's our theme scripture for our ministry. Y esta es una escritura central de nuestro ministerio. Do you sense you're in a battle here for the family? ¿Tienen ustedes una batalla, una guerra con las familias, con la familia? We're in a spiritual battle, right? Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Yeah, and this scripture, we looked at this weekend, but I want us to look at it again just to encourage us as we look at this. We're going to talk about the spiritual warfare today. Aunque ya vimos este versículo, lo vamos a volver a ver porque es importante. Vamos a hablar de la guerra espiritual. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. So what I want us to do today is I want us to take kind of a what I call a big picture of the spiritual warfare that's going on. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver como una fotografía de la guerra espiritual que se está viviendo. So I want you to concentrate, stay with me today. Así que les voy a pedir por favor que se concentren y se mantengan al tanto. First of all, there are two kingdoms in conflict. Para empezar, hay dos reinos que están en conflicto. We have God and his angels. Tenemos a Dios y sus ángeles. And we have Satan and his demons, right? Tenemos a Satán y sus demonios. There are a few places in scripture that indicate that the angel Lucifer rebelled against God. Tenemos algunos versículos en la escritura donde Lucifer se rebeló contra el reino de Dios. And he took with him a third of the angels in heaven. Y se llevó con él una tercera parte de los ángeles. And they became his demons under his authority. Y se convirtieron sus demonios bajo su autoridad. So, but in the garden, Satan shows up as a serpent. Pero en el jardín del Edén, Satán se muestra como una serpiente. You know the story. Conocen la historia, ¿verdad? The serpent deceived Adam and Eve. La serpiente engañó a Adán y a Eva. They chose to sin, right? Para que pecaran. And that's when sin entered the world. Y fue de la forma que el pecado entró a la tierra. We live in a fallen world, right? Everybody sees that. Yeah. Vivimos en un mundo caído. Cada uno se ha dado cuenta de esto. And Paul talks about the spiritual battle that we're in Ephesians 6. Y Pablo nos habla en Efesios 6 que hay una guerra espiritual. This just kind of proves how we're always in a spiritual battle. Esto es algo que se refiere, que siempre hay una pelea. Please read. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Paul is saying we need to get up every day and put on our spiritual warfare. Aquí Pablo nos está diciendo que todos los días nos tenemos que despertar y ponernos nuestra armadura. He's saying we need to be prepared for the spiritual battle that's going on in the world. Debemos estar preparados para la pelea que se da en el mundo. Look what it says in 1 John. Fíjense lo que dice en Primera de Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesus came to destroy the devil's work. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. It's real. Es real. We're living a fallen world. Hay un mundo caído. Look at this from 1 Corinthians chapter 1. Fíjense lo que dice aquí en Colosenses
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. This is good news. Estas son buenas noticias. Jesus at the cross and through his resurrection, he defeated Satan and his enemies. Jesús en la cruz y en su resurrección derrotó al enemigo. Amen. And someday Jesus is going to come back to give the final blow to the enemy. Y algún día Jesús va a venir y va a destruir por completamente a Satanás. In the meantime, mientras tanto, we serve as redeemed warriors. Somos sus guerreros. Redeemed soldiers. Somos sus sus guerreros redimidos. To fight in the battle for your families. Para pelear en la batalla. So, what's at stake? ¿Cuál es el reto? At stake is the glory of God. At stake, read it. Perspectiva de la gran batalla. Yeah, what's at stake here is God's glory. Es la gloria de Dios. Look at 1 Corinthians chapter 10. Veamos 1 Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. That's the reason we're here, is to bring glory to God, right? La razón por la que estamos aquí es para darle gloria a Dios. Everything we do either brings glory to God or it doesn't, right? Todo lo que hacemos o le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios. So the source of God's glory, así que la fuente de la gloria de Dios is advancing his kingdom. Es el avance de su reino. That's how we bring glory to God, is when we carry on and advance his kingdom. Es de la manera que le damos gloria a Dios cuando se extiende su reino. And Jesus is the source, best example of that. Y Jesús es la fuente de esto. Look what Jesus said in Luke 4. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios. Jesus came to advance God's kingdom, right? Jesús vino para anunciar el evangelio de Dios. He's called us to do the same thing. Él nos ha llamado a nosotros también para que hagamos lo mismo. The last thing Jesus said before he ascended into heaven was to give the great commission. Lo último que dijo Jesús antes de partir fue darnos la gran comisión. Look at what it says. Veamos lo que dice. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. This is how we advance God's kingdom. Es de la manera que avanza el reino de Dios. We make disciples. Hacemos discípulos. In the home first. En la casa primero. And then outside the home. Y después fuera de nuestra casa. That's how we reach the world for Christ. Es de la manera que alcanzamos al mundo para Cristo. And what is our role? ¿Y cuál es nuestro rol? Our role is to be faithful. Nuestro rol es ser fieles. We talked about this a little bit this weekend. Hablamos de esto este fin de semana. What I call fundamentals of the faith. Hablamos de esto, los fundamentos de la fidelidad. The first fundamental, it's like playing baseball, right? Y lo que hablamos fue es como jugar béisbol. The fundamentals of baseball are pitching and hitting, right? Los fundamentos del béisbol es lanzar la pelota. Hitting, y batearla, ¿verdad? You'll never win a baseball game if you don't have good pitching and good hitting, right? Nunca vas a ganar un juego de béisbol si no sabes batear, si no sabes lanzar la pelota. It's the same way in our faith. Es lo mismo en nuestra fe. These are the fundamentals of the faith. Estos son los fundamentos de la fe. And the first is to trust God. Y lo primero es confiar en Dios. Totally surrendered to Him. Un corazón totalmente rendido. And it's making a sacrifice. It's letting go, right? Es hacer un sacrificio. Es soltarte. Es rendirte. I can think of in my life 3 times of complete surrender to God, and wow, He's really challenged me. Recuerdo 3 ocasiones en mi vida donde tuve que soltarme. When I was 11 years old, cuando tenía 11 años, I was at a boys' Christian camp. Estaba en un campamento de hombres cristianos. And God really convicted me.
Y Dios me redarguyó. At 11 years old, I gave my heart to Jesus. Y a los 11 años yo le di mi corazón a Jesús. It was a genuine step of faith. Fue un momento genuino de dar un paso de fe. It was my first step in understanding who I am as a believer in Christ. Y fue la primera vez que me di cuenta de quién era yo como un creyente. When I was 29, I made Jesus my Lord, my Savior. Jesús me salvó en ese momento. When I was 29 years old, pero cuando tuve 29 años, I went through a very hard crisis in our marriage. Pasé por un tiempo de crisis muy, muy tremendo en mi matrimonio. And through that time, I realized that I was a good church goer. Y en ese tiempo yo me di cuenta que era un buen asistente en mi iglesia. Went to church every Sunday. Iba a la iglesia todos los domingos. But I did not really have an intimate relationship with God. Pero no tenía una relación íntima con Dios. It was only when I started spending quiet time in God's Word. Fue hasta que empecé a pasar tiempo en intimidad con Dios. That I began to really understand what it means to be a disciple, a follower, a learner, and a follower of Jesus. Cuando empecé a aprender que era verdaderamente un seguidor, un discípulo de Jesús. And God used that crisis in our marriage in my life to help me understand I need to improve my relationship with God. Y Dios usó esa crisis para que yo mantuviera una relación íntima con Dios. It was a time of brokenness. Había un tiempo de quebrantamiento. But it also was a time of restoring my heart and healing my heart and making me understand. Pero también hubo un tiempo de restauración, un tiempo donde Dios empezó a sanar mi corazón. Jesus is not only my Savior, but He's also my Lord. No nada más Jesús fue mi Salvador, sino que ahora también se convertía en mi Señor. Then at 43 Pero in my life, después cuando cumplí 43 años, you know, you go through that what they call the midlife crisis. Es cuando, no sé si han escuchado, pero pasas por un tiempo donde pasas por una crisis cuando estás a la mitad de tu vida. Some of you young people don't understand that. Ahorita los jóvenes no lo entienden. Usually between 40 and 60 in life, somewhere sí. in there. Y usualmente cuando estás entre los 40 a los 60, you wake up in the morning, you look in the mirror. Te levantas por la mañana y te ves al espejo. You start seeing these wrinkles you hadn't seen before. Y empiezas a ver unas arrugas aquí en tu You're saying, I'm not as strong as I used to be. Ya no soy tan fuerte como solía serlo. And I'm sure not as smart as I used to be. Y probablemente ya no sea tan inteligente como lo era. Midlife crisis. La mitad de la vida en crisis. It's a great time though for God to teach us new things. Es un buen momento para que Dios nos enseñe cosas nuevas. So at 43, I'm in the oil and gas business. Así que a los 43 estaba en el negocio del petróleo. And oil and gas prices are always doing like this, right? Y los precios del petróleo siempre han sido fluctuantes. And the company I've been working for had laid off many employees the last 2 years. Y en la compañía donde estaba desocuparon a muchos empleados. But I thought, you know, it might be me sometime. Pero pensé a sí mismo de que tal vez a mí me va a tocar un tiempo de esto. Oh, but I have such a strong faith. I can handle this. Pero no, yo tengo una fe muy grande. Yo puedo soportar esto. Not too long after that, I was handed the pink slip. I was let go. Yeah. No, un poquito después me entregaron una hoja roja donde me estaba despidiendo de ese trabajo. Whoa, it was a shock. It was a hit. Fue un shock. Me pegó duro. We had 3 kids in private school. Teníamos a 3 hijos en una escuela privada. Very expensive. Muy costoso. My wife was teaching at that school. Mi esposa estaba dando clases en esa escuela. But she had just quit her job before I got laid off. Pero acababa de dejar su trabajo antes de que a mí me desocupara. I was stressed out. Estaba totalmente estresado. It was a time for God to teach me. Pero fue un buen momento para que Dios me enseñara. And understand that I can't solve this problem in my own strength. Para que yo me diera cuenta que yo no podía resolver este problema en mis propias fuerzas. And sooner or later, everybody comes to this point in their life. Tarde o temprano, todos van a llegar a este punto en sus vidas. Even as a Christian, aunque seas cristiano. We may say it goes like this. Así es como sucede. Jesus, you can have this. Jesús te dice, puedes tener esto. You can have this. Puedes tener lo otro. You can have this. Puedes tener aquello. Don't ask me for this. Pero no me pidas por esto. Le dices a Jesús.
I really need this. Yo necesito verdaderamente esto. And for me, it was my job. Y para mí esto era el trabajo. Because men, we have to take care of our families, right? Porque nosotros como hombres, pues debemos de cuidar a nuestra familia. So my God was my financial security. Así que mi Dios era mi seguridad financiera. Here's the way it works. Pero esto fue como pasó. The very thing that we hold on to the most. A lo que más nos aferramos. This is the thing that holds us in bondage. Es lo que nos mantiene atados. Right? Sí. But when we're willing to let it go. Pero cuando lo soltamos y lo dejamos ir. That's when we can really be free. Es cuando verdaderamente podemos ser libres. And that's the way it works in my life. Así fue como pasó en mi vida. I had to let go and give that to God. Tuve que dejar ir eso y dejárselo a Dios. That was a very difficult time for me. Fue un momento muy difícil para mi vida. But you know, in Galatians 2:20 it says. Pero en Gálatas. Galatians 2:20. 2:20. I've been crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. It's no longer I who live. Ya no vivo yo. It's no longer yo. I live. It's Christ who lives in es me. Es Cristo viviendo en mí. This life I live by faith. Y esta vida la vivo en la fe. The one who loved me and gave himself for me. El por el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. So many times we try to live life, even as Christians, in our own strength. Muchas veces cuando intentamos vivir nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Sometimes it takes about 40 to 60 years of life to realize, even as a Christian, we're holding on to things. Aún como cristianos, a los 40, de los 40 a los 60, nos aferramos. That he wants us to let go. Pero Dios quiere que soltemos, to be free. Que seamos libres. And that's when freedom comes. Y es cuando la libertad verdaderamente viene. I love what Jesus says. He explains this very well in Luke 9. Me gusta mucho lo que dice Jesús aquí. Y decía a todos, si algunos quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Jesus says we have to take up our cross. Yeah. Jesús dice que tenemos que tomar la cruz. What happens on a cross? ¿Qué hay en la cruz? Something's crucified. It's you. It's me. Que alguien está crucificado y eres tú. We have to die to self. Tenemos que morir a nosotros mismos. Are trying to live life in our own strength. De la manera en que vivimos en nuestras propias fuerzas. But when we let go. Pero cuando soltamos. Quit trying to live life in our own strength. Then we get Christ's life in us. De vivir nuestra vida. Y dejamos que Cristo viva su vida en nosotros. This scripture is repeated 7 times in the Bible. Esta escritura se repite 7 veces en la Biblia. That's very important. Es muy importante. I think we need to pay attention. Pero creo que debemos de poner mucha atención en esto. Totally trusting God is critical. Confiar totalmente en Dios es crítico. But if we trust God, we have to obey. Pero right? Si confiamos en Dios, tenemos que obedecer. Not just listen, but to put it into practice. No nada más poner la atención, sino ponerlo en práctica. Abraham was a great example of this. Abraham fue un gran ejemplo con respecto a esto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Have you ever been called to do something and you don't even know what's going to happen next? Si alguna vez has sido llamado y no sabes qué es lo que viene ni qué es lo que va a pasar. Several years ago, the old company I was working for asked me if I would consider a job in Indonesia. Algunos años, en la compañía en la que yo estaba trabajando, me llamó y me dijo que si quería irme a trabajar y vivir en Indonesia. Indonesia is about the opposite side of the USA as you can get. Indonesia está totalmente al opuesto de donde yo vivo, de Estados Unidos. Indonesia is the largest Muslim nation in the world. Indonesia es el más grande estadísticamente que está formado de musulmanes mayormente en todo el mundo. And this was in 2002 when they asked me, 2002. Y esto fue en el 2002 cuando pasó esto. 1 year after 9/11 in the United States. Un año antes del septiembre 11. Yeah, when the plane hit the buildings in New York. Cuando el avión destruyó las Torres Gemelas, ¿sí recuerdan esa? So our parents were going, do not move to a Muslim nation. Así, así que sus papás le decían, no te vayas a una nación musulmana. But we really felt like that God
might want us to go there. Pero sentíamos que Dios tal vez quería que nos mudáramos ahí. So the company paid for us to go fly there to see, just check it out. Dude, is this something you know, we want to do? Así que la compañía pagó para que nosotros fuéramos y para que viéramos nada más, ¿verdad? Que cómo estaba la cosa allá en Indonesia. So we flew into Indonesia, Jakarta, Indonesia. Así que volamos para Indonesia. 14 million people. 14 millones de personas. It's a very third world nation. Es una nación muy tercermundista. My wife was going, I don't know about this place. Y su esposa le decía, no estoy segura de este lugar. The last day we were there, el último día que estuvieron ahí, I told Denise, we have to know if we're going to Indonesia or not. Necesito saber si nos vamos a quedar si vamos a venir a Indonesia o no. Because when I get home, the oil company is going to say, well, are you, you know, do you want to go or not? Sí, porque cuando regrese me van a hacer la pregunta, ¿verdad? Me van a decir, ¿te vas a ir o no vas a ir? So I said, we're going to pray until we get an answer from God. Vamos a orar, le dije, hasta que tengamos una respuesta de Dios. So we started reading in the Psalms. Así que empezamos a leer en los Salmos. So I would read a little bit. I would read. Did you hear anything? Así que leía un poquito y le decía a Denise, ¿alcanzaste a percibir algo, a oír algo de Dios? No, did you hear anything? ¿Y tú oíste algo? Se devolvía la pregunta. Let's keep reading. Bueno, vamos a seguir leyendo, decía, no, no. A little more. Keep un poquito reading. Más. So we finally got to Psalms 139. Así que llegamos al Salmo 139. Verse 9. Verso 9. It says, if I rise on the wings of the dawn, which is early in the morning, if I rise on the wings of the dawn, que si me levanto con las alas del amanecer, if I settle on the far side of the sea, y si me establezco allá al otro lado del mar, even there your right hand will guide me. Aún ahí tu mano me guiará. Your right hand will hold me fast. Tu mano me sostendrá. I can't believe it. Y yo creí. We're going to move to Indonesia. Dije, nos vamos a ir a Indonesia. It was God's call for us to move to Indonesia. Y Dios nos habló para que nos fuéramos a vivir a Indonesia. Wow, that was a huge step of faith. Ese fue un gran paso de fe para nosotros. Leaving two of our grandchildren, dejar a nuestros nietos, three of our girls, dejar a nuestras hijas, and their husbands, a sus esposos, to leave to go to the largest Muslim nation in the world. Para irnos a vivir al lugar donde estaba lleno de musulmanes. It was the best thing that ever happened. Pero fue lo mejor que nos sucedió. We translated our materials into Indonesian. Traducimos nuestros materiales al indonés. We were able to minister all across the islands of Indonesia. Pudimos ministrar a todos los alrededores de Indonesia. And today we have a non-profit organization in Indonesia. Y ahí ahora tenemos un ministerio sin lucro, ¿verdad? Ahí viviendo, establecido. All these Bible studies, all eight of our Bible studies have been translated into Indonesian. Todos nuestros estudios, estos ocho estudios, ya fueron traducidos al indonés. So sometimes obedience is a big step of faith. Así que muchas veces la obediencia es un gran paso de fe. But sometimes it's a small step of faith. Sometimes it's a small step of faith. A veces son pasos pequeños de fe. He may be asking you, instead of going around the world, to go down the street. A veces no te dice que vayas al otro lado del mundo, pero sino que vayas al otro lado de la calle. He may be asking you to go across the hall from where you work. A veces a lo mejor te piensas nada más que cruces el pasillo de donde tú estás trabajando. Or across the street. O que cruces la calle. We just need to be obedient to the call God has in our lives. Lo único que necesitamos es ser obedientes a lo que Dios nos dice. Basically, obedience is putting faith in action. Básicamente la obediencia es poner la fe en acción. The last fundamental is what I call allegiance to Scripture. El último fundamento es founding your life on God's word. Fundar la vida en la palabra de Dios. This is really important to Denise and I. Esto es muy importante para mí y para Denise. Because I think those of you that were here heard the fact that when our marriage was in trouble. Porque cuando nuestro matrimonio estuvo en peligro. After 7 years of marriage, Denise was ready to divorce me. Denise, después de 7 años de casados, Denise ya estaba lista para divorciarme. But when we got in God's word. Pero cuando vimos la palabra de Dios, and understood what her role is as a wife. Y cuando supimos cuál era su rol como esposa. And my role as a husband. Y mi rol como esposo. Through God's word, he healed our family. A través de la Biblia,
sanó. This is a life manual on how we need to live. Este es un manual de vida de cómo debemos vivir. So that's a fundamental of the faith. Es un fundamento de nuestra fe. Look at what it says in Deuteronomy 11. Veamos lo que dice aquí en Deuteronomio 11. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. This is a great scripture. Esta es una gran escritura. It's telling us that we have to fix the word in our hearts, right? Nos dice cómo podemos arreglar nuestro corazón. But we also need to teach it to our children. Pero también tenemos que enseñársela a nuestros hijos. To teach it to our grandchildren. También a nuestros nietos. So that we can build this legacy of faith. Para que podamos hacer un legado de fe. So I want you to think big with me for a second. Así que quiero que piensen en grande hoy. If we godly parents, si somos padres de Dios, we produce godly children. Producimos hijos de Dios. And your children produce godly children. Y tus hijos producen niños de Dios. You see, you're creating more righteousness in the world. Estás produciendo más justicia en el mundo. That's what God wants. Y eso es lo que Dios quiere. That's why He's calling us to create godly offspring, so we can create more righteousness in the world. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a producir retoños que produzcan más justicia en este mundo. We're in a fallen, evil world. Estamos en un mundo perverso y caído. But when we create this legacy of faith, then we can battle against this enemy. Pero cuando creamos este legado de fe, podemos pelear. Lastly, again, we talked about this week. It's what I call sensitivity to the Spirit. Hablamos de esto también y ser para de algo de ser sensibles al Espíritu. It's important that each of us have quiet time alone with God. Es muy importante que pasemos un tiempo de quietud con Dios. To just get still and quiet with God. Estar en silencio, en intimidad con Dios. To pray. Para orar. Read God's Word. Leer la palabra de Dios. And to listen. Y escuchar. Lord, what are you saying to me right now? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando? How can I serve you? ¿Cómo te puedo servir? How can I grow in my faith? ¿Cómo puedo crecer en la fe? God is speaking. Dios está hablando. But the real key to all this spiritual battle is prayer. Pero la verdadera llave para esta pelea es la oración. It starts and really ends with prayer. Empieza y termina con oración. It's kind of the real test of our faith and if we're going to win the battle or not. Es la prueba de fe si vamos a ganar o no vamos a ganar esta batalla. So all weekend we've been challenging couples, married couples, to pray together as couples. Así que estamos retando a las familias, a los matrimonios jóvenes y grandes. Prayer is critical to build a strong marriage. La oración es crítica para fortalecer el matrimonio. And I would say to the men, we're the spiritual leaders. Y yo les digo a los hombres, nosotros somos los líderes espirituales. We need to take the lead in making that happen in the home. Tenemos que tomar el liderazgo para que esto suceda en nuestros hogares. And we also talked yesterday about, as parents, praying a hedge of protection around your children. Y también hablamos de que nosotros como padres debemos de crear un cerco para nuestra familia, para nuestros hijos. Remember we talked about those 12 scriptural prayers to pray for your children. ¿Recuerdan esos 12 peticiones que oramos para nuestros hijos? Yeah. So that's the kind of protection we all want and need. Ese es el tipo de protección que necesitamos. Because we're in a battle for the Porque home. Estamos en una batalla. Can we stand, please? ¿Nos podemos poner de pie, por favor?